Pregúntale a Pedro. Sí, vamos con Leo. Gato, pregúntale a Pedro. Gato, pregúntale a Pedro. Sí, y atención, ¿cómo se viene? ¿Qué signos convienen a Leo, Pedro? Leo. Leo, excelente combinación con Tauro y Escorpión. Bien. Ya que bien, hay ahí intensidad, pasión y fuego. Además de amar, si busca comenzar un buen negocio, inténtelo con un Sagitario. Te va a ir muy bien. Y con Tauro, mucha sensualidad, esos amores furtivos que de repente se ven y no se ven, pero están cosas todo el rato como con la piel de gallina. Muy bien. Pero Pedro, bien afectado. Pero, bueno. O sea, está bueno. ¿El Sagitario una cosa corta o larga? Depende. ¿De qué? Es porque es la Ya se busca. Laboral. Ah, solo ¿y con Tauro, corto o largo? No, corto. Con Tauro es pura sensualidad, esa cosa como que se escuchan la voz por teléfono y ya como que quieren partir corriendo. Es un incendio. Ay, qué entretenido. Ah, incendio. Pero no dijo que no quería nada con Tauro. Ah, con Leo. Con Leo. Pero es pobre en una de esas. Es inmediato, hay una química, así que se nota. Hay una química, así, imposible de resistir. Tauro con Leo, se los recomienda. Pedrito, ¿y qué pasa? ¿Nunca has probado con un Leo, Panchita? ¿Y Leo con Leo? Es hora que me haga caso. Leo se ha probado con todo el horóscopo. Es hora que me haga caso. Oye, ese que está mi hijo de 14 años. Espérate. Habla por ti, linda. Ya, chiquilla. Respira. Es un chico.